heart beats like a child. Bada bing, bada boom. The scent of romance. The danger, the dance. Bada bing, bada boom. Feel the light. Taste the dark. Play with all of your heart. The passion. Your lips so sweet. The passion, the heat. Your lips so sweet. Passionada. Bada bing, bada boom. Próximo martes. Con el trabajo, Carola. Bien agotador, Esteban. Lo bueno es que ya terminó. ¿Terminaste? ¿Por qué no vamos a tomar algo? Así aprovechamos de charlar un poco. Me parece bien. No pensé que iba a llover. Pero si es solo agua, Carola, no creo que te vaya a hacer algún daño, ¿o sí? No seas bobo, Esteban. Bueno, pero cuéntame una cosa. ¿Quién es ese tal Gonzalo de quien hablas tanto? Ah, es un viejo amigo. Trabajábamos juntos en la agencia CSO. Quiere que vaya a hacer un caso. Creo que necesita que alguien entre a un manicomio, y él no puede entrar, y como necesita un psicólogo, pues me pidió a mí. Ya veo. Pero entonces, ¿vas a renunciar? Me temo que sí, Esteban. Creo que hasta aquí llega mi trabajo normal. ¿Por qué lo dices? Porque tengo entendido de que ese manicomio oculta algo. Dicen que el padre del señor Germán Austin era un científico que hacía experimentos con plantas, o algo así. Nadie sabe a ciencia cierta lo que sucedió hace 20 años en ese lugar. ¡Qué terrorífico! Bueno, muchas gracias por el café, Esteban. Pero me tengo que ir. Mañana me voy a presentar la primera hora en la agencia CSO. Claro. Que te vaya bien. ¿Y tú no te vas? No.
Me quedaré un rato más. Bueno, que estés bien. Cuídate. Tú también, Carola. Buena suerte mañana. Esteban, espera. No sacarán nada disparándole a mi más grande creación. ¿Quién eres y qué quieres de nosotros? ¿Quién soy? Pues, tu amigo Gonzalo lo sabe. ¿Qué? Es Germán Austin, el hijo del dueño del manicomio que te comentó Carola. ¿El hijo? ¿Y qué pasó con su padre? Eso es lo que no sabemos. Supuestamente murió en un incendio del manicomio, pero sus restos nunca fueron hallados. Así es. Nunca los encontraron. Y todo por culpa de mi estúpido hermano. Ese bastardo nunca debió haber nacido. ¿Hermano? No sabía que tenías un hermano, Germán. No me hables con tanta familiaridad. Tú también eres un bastardo. Oh. La creación está a punto de nacer. Disfruten del Reebok, señores. ¿Qué es eso? Maldita sea, Gonzalo. Debemos salir de aquí. ¿No ves que la puerta está cerrada? ¡Entonces dispara! ¡Esteban! Oh, ¿otra vez? ¿Pero qué sucede con esta tina? ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No, mamá! ¿Por qué sientes esta angustia tan grande? ¡Gonzalo! ¿Cómo estará Gonzalo? ¡Gonzalo! ¡Gonzalo, resiste! ¡Bestia inmunda! ¡Ah!
¡Ahora corre, Gonzalo! Germán está jugando con nosotros. De eso estoy seguro. Si es así, no le dejaré ganar. Debemos ir a buscar a las chicas. ¿Qué tal si hay alguna salida? Vamos. ¡Maldito! ¡Maldito! Nunca quisiste a mi padre. El que nos dio todo. Y por tu culpa murió. Papá, tranquilo. Yo haré que él pague todo lo que hizo. ¿Qué? ¿Qué me dices, papá? ¿Qué? ¡No! ¡No haré tal cosa! ¡No dejaré libres a esos bastardos! ¡Shh! ¡Shh! Tranquilo. No te enfurezcas. Estás débil. ¿Te acuerdas de que mamá siempre nos cantaba una canción muy bonita? ¿Cómo era? Ah, sí. La 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 la. Maldita, ella nos abandonó y se fue con el bastardo de... ¿Ah? ¿Qué pasa? Con que fueron a buscar a sus amiguitas. Pues bien, más comidas para mis criaturas. ¡Dios mío! ¡No creí que fuera capaz de hacer tal cosa! ¿Tú lo sabías? ¡Tú sabías que Germán hacía experimentos con humanos y plantas! No del todo, pero me lo sospechaba. Fue un día cuando iba a dejarle unos informes. Lo vi acariciando una planta, y esta... le comenzó a recorrer el brazo. ¡Oh, por Dios! ¡Vámonos de aquí! ¡No quiero estar en este lugar! Abajo se abrió una rejilla. Creo que no tenemos más opciones que salir por ahí. ¿Qué? ¿Y esa criatura no nos atacará? Esperemos que no. Ya voy, mamá. Esa comida realmente va a estar deliciosa. Mamá. Mamá, ¿me oyes? Qué extraño. Mamá, te estoy llamando. Mamá, mamá, no. Así fue como mi madre murió. Ahogada en esa tina. Una tina que tiene muchos recuerdos. Y que devastó mi vida. Lo siento tanto, Esteban. ¿Y cómo fue que te recuperaste de esa noticia?
Porque no creo que después de eso te fuiste de lo más feliz de la vida a tu trabajo, ¿no? ¡Cintia! ¿Pero qué eres ubicada? No, claro que no, Cintia. Después de eso estuve yendo al psicólogo y tomando múltiples pastillas. ¡Listo! ¡Ya pueden subir! ¿Qué es esto? ¿Qué sucede, Gonzalo?